Si miramos a nuestro país y nos preguntamos cómo de fácil es hoy en día tener una familia, el panorama es desolador. Porque quienes nos han gobernado durante décadas han hecho políticas familiares desde la ideología y desde su preferencia por un modelo de familia en concreto. Pero también porque la austeridad y los recortes nos lo han puesto muy difícil a todos y a todas para tener una familia, especialmente a los jóvenes y muy especialmente a las mujeres que siguen teniendo que enfrentar una carrera de obstáculos para ser madres. De todos estos riesgos, el mayor es el que implica ser madre soltera, es decir, ser mujer, ser madre y estar sola. Y por eso presentamos estos días una ley para reconocer a las familias monoparentales, formadas en un 80% por mujeres, que sufren la mayor discriminación laboral, que están muchas de ellas en riesgo de pobreza y que a día de hoy siguen siendo invisibles para nuestras leyes y nuestras instituciones. Cataluña y la Comunidad Valenciana ya han reconocido a estas familias y nosotros queremos que Madrid también lo haga y por eso proponemos esta ley.